Hablando de los fracasos, evidentemente uno se da cuenta que ha fracasado cuando el proyecto que está proponiendo no funciona, no acaba de salir, no se puede llevar adelante y no hay nadie que lo apoye. Invito a la gente desde aquí a no echar a la basura los fracasos, sino que ese proyecto que no ha tirado para adelante, ver cómo se puede mejorar, porque detrás hay muchísimo trabajo invertido, e intentarlo de nuevo reformulando la historia. Las opciones de éxito de un proyecto, de un emprendedor cultural a la hora de enfrentarse a un proyecto determinado, dependen de muchos factores. Yo veo un proyecto y lo que me llama mucho la atención es ver si detrás hay una persona o un equipo de gente trabajadora y que cree en el proyecto. Como me decía un profesor de la EGB cuando estudiaba, me decía Martínez, usted es lento pero seguro. Yo creo mucho en el trabajo diario y en el trabajo de la hormiguita. Y cuando veo a alguien que tiene esta manera de funcionar, veo un posible éxito. Lo que tiene el emprendimiento cultural que le hace diferente es una palabra que utilizo bastante en mis ponencias y es la pasión. Los emprendedores culturales a veces no se dan cuenta que sus propuestas tienen que revertir en un beneficio a la sociedad o servir para algo. Proponer algo por proponer no es mi target. Las capacidades que necesita un emprendedor cultural para desarrollar su proyecto son, como ya os he comentado, primero la pasión, después tener mucha paciencia, ser muy trabajador y un factor que para mí es muy importante es la imaginación.